Hola. ¿Y ahora cómo se escucha? ¿Ahora bien? ¡Oh, oh, oh! Se me desconfigura todo acá siempre. Bueno, hola gente, ¿cómo andan? Estamos en MJ Podcast parte 7 o emisión 7. O Carlos, como me gusta decirle a mí. A todo, últimamente le digo Carlos a todo, no sé por qué. No sé por qué, ¿cómo están? ¿Cómo están? Hoy creo que vamos a hacer un podcast así cortito. Al fin vamos a llegar a los 40 minutos y no vamos a pasar, porque no hay muchas noticias, aunque hay cositas interesantes como siempre. Y porque se viene un temporal, o sea, de nuevo está el mal tiempo acá amenazando mi integridad física y mental. Así que bájale a la música, me parece mejor, que no estoy escuchando nada. ¿Ahí está bien? Díganme, Lon. Iván, David, Lucas, Chispas, Spartan, Daniel, Lucas Gota. Ivana, leía todo de nuevo. ¿Cómo están todos? Nelson. Llegan temprano, Exactamente, el Hidrolis anda molestando bastante por acá. Está medio nubladito, así que no sé qué será de las próximas horas. Supuestamente ahora para las 10 se larga la lluvia. Perfecto, lo dejamos ahí entonces. Bien, vamos a ir directamente a lo que nos compete. Bueno, si jugás Warframe, ya sabés, si querés el info del canal, podés obtenerlo acá. Acá, exactamente. Tenés que mandarme un mensaje privado con la plataforma en la que jugás. Y cuando terminamos el directo, como que hay mucha gente acá, cuando termino el directo te mandaré codiguitos. Mandame la plataforma, please, porque así sé cuál enviarte. ¿Qué hacemos en este podcast? Pues repasamos las noticias de que han acontecido esta semana. Aunque ya digo que esta vez no hay tantas, pero siempre hay algo, siempre hay algo que comentar. Así que mejor hacerlo los domingos, porque si llovía hoy y no tenía preparado, dije voy a grabar por las dudas el podcast, por si se viene el temporal antes, se adelanta. Entonces resubía y ya está, pero no lo he hecho, no me alcanzó el tiempo para nada, excepto para raparme la cabeza. Recibiste el glifo, me parece muy bien. Hoy sí va a haber sorteos de platinos, así que imagino que la gente empieza a sumarse, porque eso sí, ¿no? Capitalistas. Pero bueno, les entiendo. Ser pobre en Warframe como que ya no da gracia. No, todavía no, David. Cálmate, por favor. Voy a esperar un momento ahí que entre más gente y todo el tema. El poder corpus, correcto. Bien, vamos a empezar rapidito, así esta vez no nos pasamos de hora y podemos completar esto en menos de una hora. Vamos a empezar hablando de Microsoft, que ha anunciado dos cositas. Primero, de que se abre de la E3, ya se viene el momento de hype, ahora en junio, justamente en fechas de mi cumpleaños, yeah. Vamos a ver qué sorpresas hay, pero por ahora Microsoft es otra de las empresas que se baja del evento. Va a hacer su evento en una especie de teatro, en una especie de centro de convenciones que tienen ellos propio, que está cerca de donde se suele hacer el evento de la E3. Y en teoría dicen de que van a despegarse de la E3 porque tienen que hacer un evento muy grande, cargado de muchas novedades, cargado de muchas cosas, y ya le queda chico el espacio que le da el evento. Eso es en teoría.
Se habla mucho de que muchas empresas en general se están bajando muy de a poco del evento y que el evento en sí está perdiendo fuerza, ¿sí? Cada vez es menos importante, sobre todo el asistir, es cada vez menos importante sobre todo el asistir, porque lo vemos por YouTube, lo vemos por Twitch, o sea, muy poca, bueno, la experiencia evidentemente no es la misma, pero si somos realistas, muy pocos de nosotros vamos a poder asistir a este tipo de eventos. Entonces, el que se pueda ver lo más importante, enterando de las novedades en vivo y qué sé yo, lo podemos hacer en la comodidad de nuestra casa, así que cada vez pierde más fuelle el tema de llevar los eventos, o sea, que las empresas decidan estar ahí y preparar sus cosas ahí. Si cada uno puede hacer sus cosas por su parte, pues así será, ¿sí? En este caso Microsoft se baja entonces de la E3, va a ser su evento el mismo día, va a encimarse los horarios con eventos que van a estar siendo hechos en la propia E3. Esto lo digo porque otro que se había bajado también era Electronic Arts ya hace un tiempo, pero claro, ellos hacen su evento aparte, pero eligen horarios que no choquen con horarios de otros eventos importantes. Entonces, por más que no estén compartiendo físicamente el mismo predio, sí que los horarios que se nos dan a nosotros, las planillas de qué hora hay cada empresa, qué hora se presenta, no chocan, ¿sí? Con eventos de otras empresas. A Microsoft esto le importó poco y puso ahí horarios normales y evidentemente a alguien va a tapar, así que esto por ahí a nosotros no nos afecta porque podemos mirarlo desde casa los dos eventos, tanto el que esté en ese horario en la E3 como el de Microsoft, pero sí que a los periodistas que están ahí en vivo y en directo puede joderles un poco, ¿sí? Otra cosa que ha anunciado Microsoft y que dio mucha gracia es que han presentado tres versiones del juego State of Decay 2, ¿sí? Que va a salir, ya saben, para Windows 10 en PC y bueno, para otras plataformas también, pero refiriéndonos a PC en Windows 10. Y va a tener tres versiones. La versión más copada, la más graciosa y la que a todos nos gustaría tener es evidentemente la versión coleccionista, que va a salir $69.99, creo. Y va a traer muchas cositas copadas, como una máscara zombie, un cerebro, una caja metálica para el juego. Va a traer un pendrive en forma de dedito, ¿sí? De dedito. Un llavero, o sea, una cantidad de cosas súper copadas, pero no trae el juego. Una edición coleccionista del juego que no trae el juego. A muchos por ahí no les sorprenderá porque esto se suele hacer. A veces simplemente te dan una caja metálica donde podés colocar el juego cuando lo tengas, pero dentro te trae un código al menos para bajártelo digital, que también está mal, ¿sí? Pero en el caso de Microsoft, tampoco trae el código digital. O sea, la edición coleccionista de State of Decay 2 trae todos menos el juego y ni siquiera incluye un código, ¿sí? El juego tenés que comprarlo aparte. Aparte de pagar los $69.99, tenés que pagar los... creo que sale $22 o $29, una cosa así el juego. Tampoco es un juego caro. Pero lo que voy es que no tiene nada de edición coleccionista, ¿sí? Es más bien una venta de... merchandising sería del juego en sí, pero no podés ponerle edición coleccionista. De hecho, creo que tengo imágenes acá. A ver, acá tiene. Esta es la edición coleccionista, en teoría, y trae de todos menos el juego. ¿Sí? El juego tenés que comprar aparte si usted gusta. O sea que podés comprarte todo esto si te gusta la estética, pero si no te interesa el juego. Ahora, ponerle a esto edición coleccionista, que bien claro dice ahí en el cartel. Es como una tomada de pelo que no tengo ahora mismo, bastante bastante copado. Ay, Dios. Es increíble, la verdad. Aclaro esto porque, claro, ya había pasado muchas veces este tipo de cosas donde hay ediciones coleccionistas que traen cosas justamente para exponer, para, no sé, para tenerlo ahí en tu mueble y verlo todos los días y chupar el plástico y esas cosas que no traen el juego en formato físico. Esto también es un problema. Porque claro, el día de mañana, cuando muy en un futuro puede llegar a pasar, cuando los servidores de donde se bajan las versiones digitales no estén disponibles, supónganse que si se compran un juego donde el código que te dan es de Steam,
no hace falta que Steam caiga, simplemente puede ser de que el juego deje de estar. Hay juegos grandes, hay juegos importantes que dejaron de estar por distintas razones. Puede ser, por ejemplo, por un tema de copyright. Alan Wake, le mareé con G ahí, no se puede conseguir más en Steam, a pesar de que es un juego, para mí, al menos relevante, por una cuestión de copyright de la banda sonora, ¿sí? Entonces esto puede llegar a pasar. En este caso, State of Decay 2 creo que no va a estar en Steam, pero bueno, ahí está el tema. Increíble. Voy a gastar 69 dólares para quedarme viendo la cabeza y el cerebro delante de la PC. Es cierto. La verdad que no. Es muy gracioso ya, como. Es una cosa, una caladurez ya a un nivel increíble, ¿eh? Es una tomadora de pelo. Como digo, es una tomadora de pelo. Bien, ¿qué otra cosa? Oh, esto es importante y quiero. Vamos a sacar esto de acá. Chau. Esto es importante para mí al menos y para todos los nostálgicos. Y de hecho, como iba yo a hacer esta semana y al final del tiempo me jugó en contra, iba a hacer una. Íbamos a traer acá un streaming donde íbamos a ver juegos retro e iba a empezar por juegos de conducción. Esto viene súper bien. B-Rally, aquel juego. Bueno, de Rally. De antaño, de los 90, vuelve. Va a salir B-Rally 4 ahora en este año, pero no se ha dado fecha concreta, pero sale en 2018. Y no sé, me puso alegre, me puso contento. Quise que sea una noticia que, bueno, que presentarla acá, a pesar de que quizás muchos de ustedes no conozcan la saga. Pero me pica la nariz, qué locura, ¿no? La cocaína, ¿cómo es? Pero eso, es una buena noticia por un lado. Porque claro, B-Rally, para quien no conozca, es un juego muy famoso de los 90. Creo que el último B-Rally, que fue el 3, salió para PlayStation 2. No hubo ningún B-Rally para la séptima generación de consolas. Desapareció totalmente. Y estaba un poco así en quién tenía el poder. Quién tenía la franquicia para quienes queríamos ver esto resurgir, porque claro, B-Rally competía muy de tú a tú con Colin McRae, cuando también estaba ahí súper fuerte con la marca Colin McRae, y cuando pertenecía a esta marca en la franquicia de Codemasters. B-Rally había salido en un momento como un Need for Speed, esto no sé si lo recuerdan por ahí los más veteranos, pero B-Rally era una versión de Need for Speed enfocada en este tipo de carrera, ¿sí? Que evidentemente era toda una rareza, estaba muy muy por separado y se notaba la separación con el resto de la saga Need for Speed, porque evidentemente en ese momento, me estoy refiriendo a los 90, Need for Speed enfocaba en, digamos, promoverte autos de lujo, coches de lujo, coches de carrera, con muy pocas modificaciones, apenas podías cambiar el color y solamente por colores que venían de serie en esos coches. Evidentemente era un juego que estaba ahí muy para los puristas, para los que querían de alguna manera tener un coche de lujo sin poder amasar la plata suficiente como para comprárselo en la vida real, ¿sí? Incursionaron en el tema del rally, aunque ya en ese momento los B-Rally no estaban distribuidos, creo yo, al menos no los últimos, por EA Games, era propiedad de Infogrames, ya saben, de que es una empresa que en un momento estuvo muy enfocada en bueno, más que nada en Alone in the Dark, la gente suele reconocerla más por esto, pero en ese tipo de juegos, bueno, ellos distribuían en ese momento los B-Rally. Y luego murió la franquicia, no sabemos quién quedó en las manos de quién quedó esto, y ahora resulta de que resurge. ¿Cuál es el tema? De que, si bien esto puede ser una buena noticia porque han pasado 16 años desde el último B-Rally, la cosa es que lo hace. A ver, tengo acá el nombre porque ni siquiera lo recuerdo. Kiloton Games y Bitben Games. ¿No le suena de nada? Bueno, ese es el problema. Esta empresa sí que ha hecho juegos de coches, pero todos son bastante mediocres. La verdad que son los que tienen la licencia de los World Rally Championships, ¿sí? Todos los juegos estos que representan a este rally más importante del mundo, prácticamente lo hicieron ellos, y son juegos bastante mediocrones, ¿ok? También hicieron el Flatout 4, que es un juego de mierda, es un juego malísimo, ¿sí? Cayó en la mano de esta gente este juego cuando también se había anunciado el Flatout, que es un juego de destrucción súper loco.
También me puse contento cuando me enteré de que iba a volver a salir el Flatout, porque ya también había caído en el olvido. Este juego era de Backbeard, creo que era. Bueno, también una empresa que por ahí no le suena mucho, pero los Flatout sí que fueron bastante buenos en el tiempo que salieron. Muy también compitiendo con el Burnout. Luego desaparecieron, cayó en las manos de esta empresa y el juego es bastante malito, ¿sí? Así que bueno, esta empresa es la encargada de hacer el siguiente B-Rally que veremos pronto, este año, aunque no hay fecha. Bien, déjenme leer un poco sus comentarios que pasan volando. Voy a estar jugando Warframe mientras escucho el podcast, me parece muy bien, Ian. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Tenemos dos Daniel? Ah, no, uno es Daniel y otro es David, ok. Yo solo he jugado Need for Speed Most Wanted para la Vita. Oh, Most Wanted, qué buena época, ¿eh? Need for Speed tuvo una muy buena época a partir de del Underground. El Underground fue un juego muy muy bueno realmente. Por ahí muchos de ustedes son fanáticos quizás del Underground 2. Yo ni siquiera terminé el Underground 2, pero el 1 sí que lo jugué muchísimas veces. Excelente juego. Mi primer juego de conducción fue el Ford Racing. Yo tenía una beta, me había comprado una revista, creo que fue una Micromanía, y venían los CDs de betas. Quizás todavía tenga ese CD. Y para ese momento eran muy impresionantes los gráficos realmente. Me iba muy lento el juego. Hay unas camionetas amarillas muy copadas. Mi primer juego de carrera fue el Gran Turismo 3. Gran Turismo 3 es de Play 1, ¿no? ¿El 3 es de Play 1 o era del Play 2? No lo recuerdo. Dracon, ¿cómo estás? Bien, a ver, para mantener la... Primero, a ver, pónganme en el chat quiénes juegan Warframe en Xbox. Creo que hay muy pocos usuarios que me siguen que juegan en, Play, en Xbox One. Xbox 360 iba a decir. ¿Nadie? ¿Nadie? Bueno, a ver, todos pongan en qué plataformas juegan Warframe. La mayoría en PC seguramente. El Gran Turismo 3 era para Play 2, ok. PC. ¿Qué más? S4. Ah, Nelson, vos eras el que pusiste que jugabas en... Ok. Les comento porque, claro, los códigos que de platinos que puedo sortear, evidentemente me lo manda la empresa. Y esto es para saber más que nada, para tener un recuento. Sé que hay gente que me sigue en Twitter que sí juega en Xbox, pero si no están acá presentes en directo, pues se lo pierden. Entonces quizás deje de pedir tantos códigos de platinos para Xbox hasta que tener un público más grande de Xbox, ¿eh? También puedo tomar los códigos y ponerlos en Twitter y ya está, como hice últimamente. Pero es un poco injusto, ¿no? Porque al final, digo, ¿no? Acá la cosa sería que todos tengan las mismas oportunidades. Supongo que sí, ¿no? Tienen que empezar desde cero. Hubo un tiempo en que Warframe tenía una opción de portabilidad de cuentas, pero hubo muchos problemas, supuestamente. Eso me lo contó Felipe, yo no... O no viví esa época, bueno, igual siempre lo jugué en PC. Pero bueno, no lo sacaron y lamentablemente hay que empezar desde cero. Bueno chicos, llega el momento, llega la hora feliz para ustedes, porque yo no gano nada. La 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 la. Llega la hora de la magia. Oh. ¡Qué carajo! ¡Qué feo! Ayer estuvimos con Fernanda tratando de conseguir pirol para ella. Y evidentemente se lo dije, aunque bastante testaruda y no quiso entenderme. Evidentemente hay un problema
tiene un problema ella, evidentemente, con su cuenta. No sé qué tipo de problema puede ser, porque ninguno de nosotros que estábamos en la misma parte tuvimos ese drama, pero no le sale el pirol. Directamente no le sale ninguna de las manchitas estas donde podemos sacar las piedras en Eidolon, le salen todas las azules. Así que no sé. What? El desconectado 01, the fuck? El desconectado 01. Bueno, felicidades, ganaste 75 platinos. Ya sabes, tenés que mandarme un mensaje privado acá a Twitch. También evidentemente con la cuenta, con la plataforma en la que jugás. Cuando termine el directo te embolsaré. Quería decir eso, embolsaré. Quería usar la palabra a pesar de que no tiene nada que ver. Bueno, The Crew 2 en realidad, que es este juego de autos de mundo abierto de Ubisoft, tiene fecha, ya se había retrasado, ahora tiene fecha y sale el 29 de junio. Todavía se pueden inscribir en la beta, una beta cerrada. Creo que va a tener una beta cerrada, una prueba de estrés de estas que tienen en la página, evidentemente, de Ubisoft. A mí me dieron la beta del Far Cry 5. No puedo comentarla mucho. De hecho, ni siquiera puedo capturar nada. Es una pena, pero bueno, es en realidad una beta cerrada de la prueba de estrés de los servidores para la versión Far Cry Arcade. Está muy fuerte, ¿no? Sí, está en oferta de música. El Far Cry Arcade es este modo multijugador que van a agregar en el Far Cry, que ya tenían los otros Far Cry en realidad, creo, aunque estaban un poco más ocultos, que era un editor de mapas donde podías hacerte tus propios mapas ahí y jugarlo. Yo al menos lo recuerdo de que siempre tuvo. El Far Cry 1, que era de Crytek, ya tenía esto. Luego, cuando mudaron al motor Dunia, que es este motor propietario de Ubisoft, que por cierto Ubisoft tiene muchos motores gráficos, ¿eh? Yo no sé hasta dónde esto le puede salir rentable, porque realmente, por ejemplo, los juegos, no sé qué motor usa el de Crew 2, pero los juegos como el de Division, que ahora viene el 2, el Wildland este de Ghost Recon, usan otro motor, no sé cómo es, Snow algo, no sé cómo se llama exactamente. Y luego tienen otro motor distinto para los Assassin's Creed, entonces como que todos son de ellos, en teoría todos son motores de ellos, es raro. No conozco otra empresa que haga algo parecido, EA Games quizás, pero claro, EA Games tiene varias empresas desarrollando para él, entonces cada una por ahí usa distintas cosas, pero generalmente no motores propietarios, eso es lo que voy. La gente suele comprarle a Unreal el su motor y ya está, que es lo más usado últimamente. Bueno, a lo que iba, que me voy por las ramas, de que The Crew 2 tiene fecha, entonces 29 de junio, pueden inscribirse a la beta cerrada si quieren probarlo, a ver si tienen suerte. Es gracioso, cuanto menos, cómo Ubisoft ha cambiado totalmente de filosofía y últimamente está apuntando a hacer juegos muy distendidos, juegos que solamente quieren ser divertidos, ¿sí? Hay mucha plata detrás, evidentemente. El juego más serio que tienen probablemente sea el Assassin's Creed, porque luego todos los demás juegos, o casi todos, ahora que recuerdo son todos, tienen al menos en cierta parte del juego una versión muy loca, ¿sí? El Far Cry, cuando salió de la mano de Crytek y lo hizo totalmente Ubisoft, intentó ser serio, y para mí hasta ahora Far Cry 2 sigue siendo mi Far Cry preferido, ¿sí? Al menos por lo que intentó hacer, ¿ok? No digo que lo haya hecho bien, por ahí su imagen de África era un poco mal llevada, pero para mí ese Far Cry fue el que realmente me enganchó. El 1 lo jugué en su tiempo, pero porque era la novedad, evidentemente. El 2 sí que me gustó muchísimo. Y luego con el 3 volvieron un poco a la locura, ¿sí? El 3 ya tenía un buen diseño de personajes, especialmente Bass. Y dentro de todo te contaba un hilo argumental bien estructurado, pero había mucha locura. Ya el 4 y el Primal ni siquiera era necesario, pero el 4 era también así muy, muy loconcho. Ahora el 5, si bien tiene una campaña enfocada mucho en supuestamente religión, intentan ser
un poco polémicos en ese sentido. No digo que lo intenten a propósito, pero evidentemente el tema que tratan va a traer quizás, o ya trajo un poquito de problemas así, de conflictos ahí con gente que no le gusta que toquen esa temática a la ligera. La cosa es de que el online del Far Cry 5 se despega totalmente de su campaña. O sea, no tiene absolutamente nada que ver. Tiene un editor de mapas muy loco, donde la gente puede hacer mapas así alocados. Ese tipo de partidas, ¿sí? Como digo, se enfoca mucho o se parece mucho a lo que hizo Rockstar con el online de su GTA V, ¿sí? Que la campaña puede estar bien, puede contar una historia más o menos seria o no. En este caso no, porque más seria era el GTA 4. Pero el online es totalmente otra cosa, ¿sí? Es Sine Road, básicamente. Esto ha hecho Ubisoft prácticamente con todas sus franquicias importantes, excepto Assassin's Creed, como digo, ¿sí? Que todavía se mantiene con su seriedad, ¿sí? Porque el online y los DLCs del Far Cry 5 son locura absoluta. Luego lo que hizo con Watch Dogs, que habían empezado con un juego que intentaba ser más o menos serio, tocar un tema controversial como el tema de la pérdida de la privacidad con el mundo en el que vivimos, redes sociales y demás, y como lo hicieron con mala mano, porque la idea estaba buena, pero lo hicieron con mala mano y la gente se le burló en la cara, el Watch Dogs 2 ya fue locura de vueltas, ¿eh? Y así lo van haciendo. Ahora el The Crew 2 también va a ser así. Evidentemente el The Crew 1 tenía una historia super seria. Yo lo tengo porque lo dieron gratis en el Uplay. Pero el The Crew 1 tenía una historia bastante seria de un tipo que perdió el hermano y qué sé yo. Una excusa ahí como para poder recorrer ese lugar ahí. Creo que era un juego super ambicioso para el hecho de tener todo el mapa de Estados Unidos, aunque no en tamaño real evidentemente, pero un mapa bastante grande. Ahora vuelve a ser locura The Crew 2. Si bien dicen de que es muy divertido, tiene esto de que podemos transformarnos y que hay aviones, hay barcos ahora también, y que podemos aparentemente intercalar entre un tipo de vehículo y otro dentro de la propia partida. O sea, ni siquiera tenemos que volver a garage o nada por el estilo, así que hay que ver eso, cómo sale y a qué tipo de público al final atrae, porque realmente no lo sé. O sea, me recuerda mucho quizás a un Burnout por el hecho de ser un juego muy arcade, mundo abierto, de conducción. Y dado de que no hay juegos parecidos ahora mismo, puede que el público que extrañe ese tipo de juegos lo compre, pero no sé. No espero nada, ni bueno ni malo realmente de Crew. A ver. Creo que Warframe cambiará de motor gráfico o escuché mal. No, y es de lo que iba a hablar también, aunque a ver si tengo ilustraciones por aquí. Déjenme ver un poco. Un momento, a ver si me dan un tempito, voy a agregar una escena más. Galería Fuentes. No sé, con Fuente Multimedia quizás. Multimedia. Porque me había bajado unos vídeos que habían publicado en Twitter. Me gustaría colocarlos acá, aunque ya lo habrán visto ustedes también, pero bueno. Si hago esto. Bien, lo que ha pasado con Warframe, o lo que va a pasar en un futuro con Warframe, quizás pronto, es que van a agregar un motor de físicas propio, ¿sí? Hasta ahora Warframe, en teoría, usa dos modos de calcular físicas. Las físicas más las más demandantes, las que más están calculadas dentro del juego todo el tiempo, no importa en qué plataforma juegues, lo calcula el procesador con su con el motor en sí del juego. Uy, lo reproduce solo una vez, no lo sabía. Lo que va a pasar lo que tiene la versión PC, al menos, no sé, en consolas, ya me dirán los que juegan en consolas, es que tenemos el NVIDIA Physics, ¿sí? Podemos activar el NVIDIA Physics todavía. Y con eso se agregan ciertas partículas y demás, especialmente en infestaciones, súper molesto. Cuando hacemos ataques al suelo, ese tipo de cosas. Donde, se calculan con el procesador de Physics de las placas de video NVIDIA, ¿sí? Es un cálculo por GPU. La cosa es que evidentemente esto no es compatible con todas las PCs, no es compatible con placas AMD. No sé si lo simularán de alguna manera. Entiendo de que se podía, pero no sé si Warframe lo acepta de esa manera. Y también baja bastante el rendimiento para las PCs que son ahí media
¿sí? La cosa es de que se estaba experimentando en llevar estas partículas, estos cálculos de física en cuanto a partículas y demás, con el propio motor del juego, ¿sí? Con el Evolution Engine, que es el motor que usa Warframe. ¿Por qué esto? Más que nada por causas de fuerza mayor. Nvidia va a quitar el soporte de physics de los siguientes drivers grandes que saquen, ¿sí? Esto más que nada lo hace porque ya hace mucho physics fue reemplazado por Nvidia GameWorks, que es el motor de física que hace todo prácticamente, y no solamente está enfocado en calcular partículitas y físicas y demás, sino que fluidos, simular telas, cabello, ese tipo de cosas. Como está todo aglomerado en una sola tecnología, digamos, entonces era una de dos, o implementar GameWorld a Warframe, que bajaría aún más el rendimiento, evidentemente, porque los que tienen, por ejemplo, no sé, ¿qué usa GameWorld? El Rise of the Tomb Raider creo que usa GameWorld, The Witcher, Batman Arkham Knight, estos juegos, desactivar el Nvidia GameWorld te sube el rendimiento de estos juegos, pero a las nubes. Esto significa de que evidentemente esta tecnología, por más que tengas una placa dedicada a esto, como yo que tengo una 1080, realmente consume muchos recursos de la GPU y hace que el rendimiento baje bastante. Imagínense colocar esto dentro de Warframe, ¿no? Por otro lado, lo bueno de que Warframe cree su propio motor de físicas para calcular las partículas es que va a ser compatible con todo tipo de configuración de PC. O sea, vamos a ver estas partículas por más que tengamos una placa de AMD. Y va a estar acelerado por GPU, ¿sí? O sea que se va a calcular con el procesador de la GPU y no va a sobrecargar la CPU, que ya para eso ya también está haciendo su trabajo, porque como digo, muchas de las físicas, como por ejemplo la vegetación en general, están calculadas con la CPU y no con la GPU. Esto no significa de que esto va a ir exactamente como está y se va a agregar la física. O sea, no significa de que no va a tener un impacto en el funcionamiento de Warframe. Quizás sí, lo más probable es que sí realmente, pero también supongo, y es lo lógico, de que se pueda desactivar. Así que para la gente que no puede activar Nvidia Physics, pues no notará, supongo yo, diferencias, porque simplemente desactiva las físicas nuevas y ya está. Así que no sé. Quiero que remastericen el Burnout Revenge. ¿Te acordás de ese juego? Qué machero. Hola, MCD1X. ¿Cómo sería tu nombre? ¿Cómo puedo decir tu nombre que no sea MCD1X? ¿O querés que te diga así? Dijeron que Warframe no correrá en tostadoras cuando tenga ese motor. Oh, shit. Ojalá que al menos se pueda desactivar. Igual, ojo que ese motor, como se dice en concreto, es el mismo motor del juego. O sea, no se le agrega nada extra al juego. De hecho, se le saca physics y el propio motor del juego calcularía las físicas. Pero, como digo, si se puede desactivar, no debería haber problemas de mayores problemas, más de lo que ya hay la gente que no tiene una PC potente. Jugar en Hedron hace que mi procesador se caliente. Oh, Dios me libre. Dios me libre. ¿Qué te pasó? Nada, no me pasó nada. ¿Que ven algo raro? Yo no veo nada raro. ¿Están bien ustedes? ¿Están bien de la vista? Bien, buenas noticias para la gente que tiene Twitch Prime, que estoy viendo que son varios, porque a partir de marzo Twitch Prime va a premiar a la gente que está evidentemente suscripta a este servicio con 5 juegos mensuales. Los juegos van a ser gratis, bueno, van a funcionar con una plataforma independiente. Imagino que Twitch tendrá su plataforma y desde ahí podrán descargar. O sea que no sean códigos de Steam, a eso es lo que voy. Pero empiezan fuerte y es algo bueno, porque estos juegos no son como los servicios que ofrecen EA Games o Microsoft o demás, donde si dejas de pagar mensualmente, te lo sacan. Porque en este caso, si te bajas de Twitch Prime, aún así conservas los juegos que ya te habías ganado. Así que B10, sí. Para la gente que tiene Amazon Prime, también se llama, corríjame si estoy mal, evidentemente también ya tiene Twitch Prime y esto automáticamente le acredita los juegos. Por ahora, uy, se reproduce solo esta wea. Por ahora los juegos que se han puesto, acá están,
son, uy, están súper chiquititos, pero son estos que ven acá. A ver si lo tengo acá, porque acá no lo veo. Bueno, sí, el Super Hot, un excelente juego. Uno que se llama Exen Free, que no lo conozco. Mr. Shiftfly, que no lo conozco. Shadow Tactics, que sí lo conozco. Y Tomb of Annihilation, que no lo conozco. Al menos el Super Hot, que ya con el Super Hot vale la pena. Muchos de ustedes seguramente lo conocerán. Hace poco también sacó, hace relativamente poco, sacó su versión para VR. Sí, así que... Ah, ya los descargaron. Y sí, supongo que sí. Supongo que sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, a ver, no sé cuánto tiempo vamos. Déjenme ver. 36 minutos. Ok, estamos bien. Vamos a hacer otro sorteo más. Otro sorteo más. Un momento, quiero ver. Quiero ver. Ok. Ok, ok. Todo bien aparentemente. Voy a sacar esto y voy a poner esto por acá. A ver que no encuentro. Dios mío, qué chiquito que está la interfaz de esto. ¿Qué está pasando aquí? Bien, como saben, se ha anunciado, y si no saben les cuento, se ha anunciado Shadow of the Tomb Raider, ahí lo tienen, es el siguiente y último Tomb Raider de esta trilogía que empezó con el reboot. Ya se ha anunciado que es el último, al menos dentro de la trilogía. Se ha mostrado un teaser bastante corto, nada de gameplay por ahora, va a venir un video con más gameplay en tiempo real pronto. Pero lo gracioso es que esto ya se había filtrado hace unos días atrás, antes de que salga la noticia. Y también, si nos ponemos a pensar, se había filtrado años atrás. Años atrás se había filtrado el cómo se llamaría, que dónde digamos, transcurriría esta aventura. Todo, o sea, acá no venimos tanto a decir de que este Tomb Raider va a salir, el 14 de septiembre sale, en todas las plataformas simultáneas. Vamos a empezar con las buenas noticias. Este Tomb Raider sale el 14 de septiembre en todas las plataformas simultáneamente. Esta vez no hay ningún tipo de exclusividad estúpida. Va a salir para, bueno, para PlayStation, Xbox y PC. Así que bien, hay que ver, evidentemente, si en PC sale solamente en Windows 10 y luego lo portean a Steam o no. Pero imagino de que no, imagino de que va a salir para todos. Pero la noticia acá está en la paupérrima mano por parte de los responsables, vamos a decirlo así, en cuanto al marketing de este juego, ¿sí? ¿Por qué? Porque este juego tenía en su página oficial una cuenta regresiva, ¿sí? Donde te mostraba un... No tengo ahora la imagen, creo. No creo que en esta lista de imágenes que puse acá no aparece. Pero había un eclipse, ¿sí? Que se iba ahí llevando a cabo, y una cuenta regresiva para que se anuncie el Tomb Raider. Vamos a empezar por ahí, ¿sí? Pero si le dábamos al F12 en esa página web, en el código del juego veíamos las plataformas en las que iba a estar disponible, de qué juego estaban metiendo misterio y la fecha de salida. En el código del juego, así súper claro estaba. O sea que era cuestión de darle al F12 con el Google Chrome y no teníamos que esperar a que se desvelara. Por parte de ellos la... sí, es malísimo. O sea, lo que va de marketing, malísimo. Y no solo por este detalle. No solo por este detalle, sino que... De hecho, antes de que la cuenta regresiva llegue a cero y se presente el teaser del nuevo Tomb Raider, ya se estaba mostrando ese teaser en los cines junto con la película de Tomb Raider, que saben que acaba de salir. Entonces la gente que iba al cine, antes de, en la publicidad que te ponen antes de poner la película, mostraban el teaser del nuevo Tomb Raider antes de que la página web del juego llegue a cero. O sea, es malísimo, la coordinación, la forma en la que hicieron las cosas, muy muy mal. Y para colmo, el teaser tampoco te muestra nada, te muestra más o menos una ambientación, te muestra de que es un nuevo Tomb Raider, pero tampoco te muestra nada, no te muestra gameplay, no hay nada que... Hay que verlo luego cuando se juega, ¿no? Cuando sale el juego. Pero evidentemente hasta ahora no te muestra nada que diga: oh, esto parece que tiene de nuevo este nuevo Tomb Raider que no tenía en los anteriores. Hasta ahora es simplemente otro Tomb Raider más. Y es una pena de que ya de por sí, si bien tuvo mucho éxito este juego, haya caído en el... Copiemos a Uncharted desde su reboot.
Ahora ya directamente pierde toda originalidad, salvo caso, ojo, que no sorprendan pronto, porque como dijeron, van a presentar un nuevo tráiler con gameplay y mirando un poco las mecánicas y demás. El juego va a estar inventado evidentemente por Sudamérica, por acá, porque se ven muchas pirámides tipo mayas, así. Y ahora viene la otra parte de en cuanto a las filtraciones de este juego. Vamos a retroceder varios años, ¿sí? Octubre de 2016. Me muero. Octubre de 2016. ¿Qué pasó en este momento? Se filtró una foto. Un señor iba viajando en un metro y otro señor al lado estaba con su portátil, ahí con su notebook. Y estaba mirando cosas, quizás cosas de empresa, ¿no? Cosas de internas de Square Enix, supongo. Donde el tipo estaba viendo justamente esto, el nuevo Tomb Raider, la ambientación que iba a tener y qué sé yo. Evidentemente era alguien que trabajaba en la empresa y que estaba consultando cosas de su trabajo en un metro. El pasajero que iba al lado se le ocurrió tomar una foto, así, de costadito, a la pantalla de este señor y lo publicó en internet. O sea que en octubre de 2016 ya sabíamos cómo se iba a llamar el juego. No cuando iba a salir, evidentemente, pero ya sabíamos de que se venía un nuevo Tomb Raider, que estaban trabajando en eso. Y que se iba a llamar, y que iba a estar ambientado, perdón, así en Sudamérica, porque se veían pirámides mayas y qué sé yo. Ya, todo mal ahí, o sea, cero secretismo. El tipo del portátil es un inepto total, porque no podés estar ahí mirando cosas privadas de tu trabajo, sabiendo de que es Tomb Raider. O sea, no es cualquier juego, no es un juego nuevo que por ahí alguien mira y dice, no me suena de nada. ¿Entendés? Evidentemente era Lara la que estaba ahí. Luego, en junio de 2017, una agencia creativa de estas que generalmente crean los logos y crean un poco las ideas que luego, estas empresas son, digamos, los servicios son alquilados por empresas grandes para que se encarguen de ese tipo de cosas. Más que nada, generalmente, para crear los que son las plantillas de marketing, las imágenes que se ponen en distintas web y demás, publicidad, por ejemplo, para promocionar juegos o lo que sea. Bueno, una empresa llamada Waypoint había puesto en su página web una plantilla de, bueno, entre muchos trabajos que de los que ellos se dedicaron, los que ellos trabajaron, Shadow of the Tomb Raider. Filtraron el título, la tipografía, la ambientación nuevamente, porque estaba mostraba las pirámides y Lara Croft, qué sé yo. Había evidentemente, bueno, muchas capturas de pantalla del anterior Tomb Raider, del Rise, pero con el título nuevo del Shadow. Era más que nada una muestra de su trabajo, como diciendo, en esto también nosotros trabajamos, ¿eh? Pero lo pusieron ahí a público un año antes de que se diera oficialmente a conocer el juego, ¿sí? Evidentemente lo sacaron, inclusive la empresa cambió de nombre. Ahora la empresa se llama Waypoint, pero tenía otro nombre antes, no recuerdo cómo se llamaba. Creo que por acá tengo esto. Esta es una captura de la página, ya no está esta página evidentemente, donde mostraban en junio de 2017 todo, cómo se iba a llamar y en la ambientación en la que iba a tener el juego, ¿sí? Malísimo, otra vez malísimo. No sé qué medidas habrá tomado evidentemente Square Enix para que esto se sacara, pero bueno, ahí, malísimo. Y luego el tema luego viene esto, el tema de la cuenta regresiva, de que en el código de la página estaba todo antes de, no había razón para esperar a ver qué iba a revelar esa página, porque evidentemente la página no decía Tomb Raider, era una página que era algo de Eclipse, no sé qué bosta, y entrabas a esa página y te mostraba eso y la cuenta regresiva, aunque estaba vinculada a Square Enix. Entonces la gente sabía de que era un proyecto de Square Enix, o en teoría eso era lo que ellos querían que nosotros sepamos, un proyecto de Square Enix, que no sabíamos más o menos ahí, invitaba a la especulación, aunque con el F12 terminaba la especulación y sabías exactamente de qué trataba el asunto, ¿sí? En definitiva, un verdadero ejemplo de cómo no llevar a cabo marketing. Imagino que mucha gente no solamente habrá ligado puteadas en Square Enix y gente involucrada en el marketing de estos juegos, sino también hubo ahí seguramente un par de sacadas de puestos seguramente, porque estas cosas no afectan en teoría a las ventas, no afectan en ese sentido, pero la cosa es de que el hype es necesario para esta industria y evidentemente es necesario para mantener el estatus de ciertas franquicias. Estamos hablando de Tomb Raider, no estamos hablando
no, o sea, no se me ocurre nada y tampoco quiero poner otro juego como para menospreciarlo y decir esto es menos que Tomb Raider, pero en teoría estamos hablando de un juego que la gente conoce, una marca conocida, un juego que ha salido bien en ventas y en críticas en el último reboot que hubo de esta saga. No es cualquier cosa, y que se lo manipule en el tema marketing de esta manera, de una manera tan descuidada, es como que ya realmente le están prestando muy poca atención, siendo de que es el último Tomb Raider que sale, como digo, de esta trilogía del reboot. Y bueno, y no conforme con eso, también el teaser que luego presentaron, que bueno, pueden verlo si quieren en la página, en el canal de Square Enix, no muestra nada, realmente no es otro Tomb Raider más. O sea, estamos viendo un teaser que puede pertenecer a cualquiera de los anteriores dos Tomb Raider, que sí, que los primeros fueron, el reboot y demás fue sorprendente, o bueno, causó ahí una cierta sorpresa porque era una Lara más realista, tenía menos gomas, el tema de que no vemos a esa mujer indestructible que nos tenían acostumbrado desde los 90, sino que ya estábamos viendo algo un poco más probable, un poco más posible en cuanto al personaje. Ya luego la historia sigue siendo un Tomb Raider como siempre, hay tumbas y hay cosas místicas y demás, pero si no lo hubiera ya no sería directamente un Tomb Raider. La cosa es que esa sorpresa ya se perdió, ¿sí? Ya se perdió en las primeras dos entregas, y en este teaser tampoco nos incentivan a decir, oh, quizás este Tomb Raider tenga algo nuevo, porque hasta ahora no se ve nada concreto que nos llame la atención realmente. Leo un poco el chat, a ver qué onda. Buenas noches y disculpe la tardanza, don Emotion. Zephon, ¿cómo estás? Igual hoy estamos. Vamos a estar poco tiempo porque, uno, que no hay muchas noticias, y segundo, que me estoy apurando porque ya digo que el tiempo está un poco feito. Es como un nuevo GTA, a ver, ambientado en Sudamérica, sí. Evidentemente va a estar ambientado por acá. Me alegra. Yo tengo el Rise, jugué sí que el 1 un poco, piratilla. Y luego me compré el Rise por el cooperativo, más que nada, para jugarla con una amiga. Pero ahí, tampoco es que me llamen mucho los Tomb Raider. Bien, voy a hacer un segundo sorteo. Voy a pedir que la gente de PS4 no participe. Lo siento mucho, pero tengo solo un código PS4 y ya lo ha ganado un señor en cuestión. Xbox One y PC son los que me quedan. Lamento hacerlo de esta manera, sí, pero lastimosamente con los códigos tengo prácticamente, con los códigos de Glifo tengo prácticamente infinito el asunto, pero con los códigos de Platinos no. Así que bueno. ¡Ay, mi espaldita! Ya avisé, ¿eh? Si hay gente de PS4 participando y gana, lo siento, pero no tengo nada para darte. Yo avisé. La, 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 la. Uy, nos queda un tema interesante para hablarlo acá antes de partir, Que en la pavada ya pasamos los 40 minutos. Dije, hoy estamos 40 minutos, pues no, ya pasamos. Increíble. Dracon, has ganado, felicidades. 75 platinos, imagino de que sos de PC, aunque si sos de Xbox, aclarámelo en el mensaje privado que me vas a mandar ahora mismo en Twitch. Y cuando terminemos el podcast, te paso el codiguillo. Porque yo nunca gano. Yo tampoco gano. Yo tampoco nunca gané nada. No te preocupes, ¿eh? No tengo los códigos, pero no puedo usarlo. Así que estamos ahí. Bien, este tema invita al debate. Y me gustaría saber las opiniones de todos ustedes. Porque imagino que todos pensamos distinto. Y esa es la gracia justamente de este podcast. Debatir un poco y ver qué conclusiones sacamos acá entre todos. Bien, se han anunciado nuevos port a plataformas móviles de juegos que ya conocemos de otras plataformas. Juegos grandes, evidentemente. En este caso le toca el turno a Ark Survival Evolved, ¿sí? Que va a tener una versión para Android y iOS. Y el PlayerUnknown's Battleground, que ya sabíamos que iba a salir para móviles, va a salir de China, porque este juego solamente estaba en China por ahora. Va a salir de China y de a poco va a ir, por etapas, digamos, apareciendo en distintos mercados, en distintos lugares. Creo que empieza por Canadá, no sé por qué, pero empieza por Canadá y luego de ahí va a ir expandiéndose, ¿sí? Bien,
Vamos a empezar por el lado positivo de este tipo de cosas. Últimamente hay como una especie de tendencia de lanzar juegos relativamente nuevos y relativamente grosos en plataformas móviles. Me refiero a Android y iOS, o sea, concretamente me refiero a plataformas, a smartphones, porque plataformas móviles podríamos también hablar de Nintendo DS o qué sé yo, la Switch, pero no. A plataformas móviles, a celulares, ¿sí? Juegos grosos en celulares. Le ha pasado, como ven ahí en las imágenes, a Final Fantasy XV, ¿sí? Que momentos después de su salida y junto con el estreno en PC, salió su versión de móviles. Le ha pasado a Fortnite, que creo que ya está disponible la beta. No sé si alguno de ustedes pudo probarlo. Bueno, evidentemente sí, los Battle Royale quieren estar en todas las plataformas y por eso Fortnite y el PlayerUnknown's se estrenan en celulares, ¿sí? Pero el ARK, que es un juego de supervivencia online, un poco masivo, supongo, no lo he probado, la verdad, ustedes me corregirán si alguno lo probó, sale en ahora en celulares y con el tema de Final Fantasy también, que tengo entendido de que es un muy buen port. O sea, el Final Fantasy estéticamente es súper chistosito, el de móviles, porque no puede, evidentemente, con todos los gráficos que tiene la versión de mayor, ¿ok? Pero es en cuanto a cinemáticas, en cuanto a animaciones, e inclusive casi en cuanto a todo el mundo que tenía abierto, digo casi porque no es todo el mundo abierto que tiene la versión normal, la primera que salió, es un calco, es exactamente igual, y es increíble que esto lo hayan hecho para portearnos. Estamos hablando de celulares, ¿ok? A eso es lo que voy. Estamos hablando de celulares, de teléfonos. Lo que antes era para llamarle a tu abuela, ahora pasa a ser una plataforma muy tenida en cuenta como parte de lo que hoy podemos considerar el plataformas de videojuegos. No estoy acá diciendo, trayendo ninguna novedad, queriendo decir de que ahora hay juegos grandes para PC, para teléfonos, porque desde hace bastante, y especialmente desde la popularidad de Android, desde la popularidad de los smartphones, sí que hay juegos grosos en celulares. O sea, están los GTA, están, creo que Rage de Software había salido también. En definitiva, los celulares demuestran tener suficiente potencia como para correr estos juegos más o menos decentemente. Evidentemente con sus propios ports, o sea, no son exactamente como los conocemos en sus versiones originales, pero se parecen bastante y hay celulares que realmente sorprenden en su potencia, en su capacidad. Pero estábamos hablando hasta desde un tiempo atrás hasta ahora de juegos que son conocidos, que fueron grosos en su tiempo, pero que pasan a ser clásicos porteados a celulares, ¿ok? Todos los GTAs, prácticamente todos, excepto el 4 en adelante. El Max Payne también había salido para celulares. No sé, a ver, tírenme listas de cosas que ustedes, juegos porteados a celulares que ustedes conocen. La mayoría de ellos son clásicos, son juegos ya que pasan a ser clásicos y que, digamos, a modo anecdótico te dan, bueno, ahora tenemos este juego de hace 6 años, de hace 10 años, disponible también para teléfonos, de 10, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Luego, desde la salida, por ejemplo, del Mortal Kombat X, creo que fue, empezó la polémica con esto, porque ese fue, creo, si mal no recuerdo, el primer juego que, cuando salió en su versión de consolas, habían anunciado que iba a salir ahí prontito, súper cerca de las fechas, la versión para Android y para iOS, ¿sí? Pero cancelaban la versión de séptima generación. O sea, el juego no salía para PlayStation 3 y para Xbox 360. Ah, pero para celulares sí. O sea, no, decían de que el Mortal Kombat era demasiado groso para esas plataformas, por eso no salía para séptima generación, pero sí que salía en celulares. Entonces la gente decía, bueno, acá me estás tomando un poco el pelo, porque si sacás para Android, evidentemente tiene que ser por fuerza mayor posible sacar en una Xbox 360 o una PlayStation 3, ¿sí? Pero decidieron de que no. Y ahí había empezado el tema de que con los estrenos de juegos conocidos también existía la posibilidad de que se tomen en cuenta de manera seria la plataforma celulares, la plataforma smartphone, para sacar versiones port en esas plataformas casi simultáneamente, ¿sí? Bueno, esto, como digo, es por un lado bueno, porque bueno, tenemos
los celulares están en las manos de todos. Yo ya saben de que odio el tema de las exclusivas, odio de que empresas saquen juegos exclusivas para ciertas plataformas para venderte la plataforma, o sea, mi plataforma, mi consola, lo que sea, porque también meto en esto al PC, odio de que salga, no sé, no, a ver, no se me ocurre nada porque el PC casi no tiene exclusivas. Star Citizen, no van a poder jugarlo lo de Play 4. Aunque tengas la Pro, no vas a poder jugarlo. Por ahí hay gente que le interesa, no tiene una PC decente, pero tiene la Play 4 porque invirtió en ella y quiere jugar un juego de ese tipo y no va a poder. O sea, eso es lo que voy. Meto a todos en la misma bolsa. No me gustan las exclusivas. Hace mal al mundo de los videojuegos en cuanto a su evolución. Hace mal al mundo de los videojuegos en cuanto a que nos tomen en serio, a que todos tengamos acceso a los mismos juegos. Para estudiarlos, para disfrutarlos sin limitaciones de... ¿Se entiende, no? Lo que quiero decir. O sea, mi plataforma no es lo suficientemente interesante como para que la gente lo compre. Entonces, hago que un juego que sea súper esperado sea exclusivo de mi plataforma para que la gente sí compre mi producto. Ese tipo de cosas no me gustan, pero va a estar acá esas prácticas, va a quedarse acá en nuestra querida industria por mucho tiempo, porque esto funciona así. Así que bueno, la cosa es de que los celulares están en el bolsillo de todos. Todos somos propietarios prácticamente de smartphones. Y a pesar de que estos juegos grosos pidan smartphones, está bien dicho, smartphones grosos, evidentemente, el hecho de saber de que está en una plataforma de que es universal tiene que ser bueno, ¿ok? Yo no jugaría en celulares, evidentemente, porque tengo PC y soy PCero y ya está. Pero, no sé, Final Fantasy, que tiene, ¿cuánto tiene? Tiene menos de un año, ¿no? El lanzamiento de Final Fantasy, no estoy hablando de la versión de PC, sino desde que se lanzó en consolas, el 15, y que ahora ya tenga su versión en celulares, me parece un buen paso para hacer que estas cosas sean más accesibles a todos, ¿sí? De que todos podamos disfrutar de alguna manera, porque si esto realmente se llega a tomar como un estándar, si las empresas ven de que hay un mercado posible, serio, dentro de los smartphones, siempre se van a intentar hacer ports de juegos por ahí bastante de otra forma escurridizos en todas las plataformas a smartphones. Y sería una manera al menos de tener acceso a ellos, ¿sí? Por otro lado, sí, el control touch es un poco mierda, podemos ponerle un mando Bluetooth y ya está, pero luego tenemos el hecho de que todavía las versiones de smartphones van a ser inferiores, pero qué sé yo, o sea, la Nintendo Switch no tiene un hardware súper espectacular y aún así los juegos son bonitos, entonces, y recuerden de que corre una Nvidia Tegra dentro de una Nintendo Switch, o sea, es un procesador que se fabricó en teoría para tablets gamer, pero para tablets, o sea, que se fabricó para dispositivos móviles. Así que de todos modos podemos llegar quizás a ver juegos relevantes, juegos con, qué sé yo, una muy buena, buenos apartados, bien cuidado en historia, en jugabilidad, en lo que sea, dentro de smartphones, gracias a que esto quizás en un futuro cercano, según lo que veo, se popularice un poco más, ¿sí? Pero por otro lado, también está el tema de que, más allá de que quizás los ports sean inferiores y demás, el tema del crossplay. Al menos hasta ahora, el que ha intentado hacer crossplay en todas sus versiones es el Fortnite, ¿sí? Por ahora creo, corríjanme nuevamente los que juegan Fortnite, yo lo tengo acá en PC, pero no, casi no lo toco. Por ahora creo de que no funciona el crossplay PC-PS4, pero sí está anunciado, ¿sí? Hubo un momento en que estuvo vigente el crossplay con los de PS4 y PC, porque PS4 o Xbox, bueno, creo que PS4. En fin, la cosa es que estuvo un momento disponible por una cuestión de errores, ¿sí? Pero esto ya demostraba de que justamente el juego iba a ser ahí, estaba pensado para eso, para hacer crossplay con las plataformas que lo tenían corriendo, ¿sí? Ahora resulta que el Fortnite va a tener crossplay con estas otras dos plataformas, o sea que podemos encontrarnos en teoría con gente de PS4 y gente jugando en Android, por ejemplo, mientras jugamos nosotros en PC, ¿sí? Esto parece el futuro, pero evidentemente para que esto funcione correctamente le falta mucho todavía.
Y hay por ahí videos donde en las betas del Fortnite muestran que, no sé, usuarios de PC bailándole en la cara a otro tipo que le está intentando disparar y no le pega una porque el tipo está jugando en un celular, ¿ok? O sea, hay mucha desventaja al entrar en una partida crossplay con gente que está jugando con mando y peor con mouse, que ya saben que la precisión es otra cosa. Muy tarde, muy tarde, Ian, ya perdiste. Así que ahí está el asunto. Yo no sé qué opinarán ustedes. Evidentemente este tipo de evoluciones, este tipo de experimentos son necesarios, considero yo. Pero por ahora le juega, creo yo, un poco en contra. O sea, ¿no sería mejor pulirlo un poco más y luego ver qué onda? ¿Sí? Porque juegos que sean tan competitivos, juegos que sean, que requieran tanta precisión como los Battle Royale, que se haga ya ahora mismo este tipo de experimentos, ¿no le jugará en contra al final al género, no tanto, pero sí al juego en general? Porque estamos hablando de Fortnite, estamos hablando de aquel juego que intenta prenderse de la tendencia, prenderse de la fama que tiene el PlayerUnknown. Y hasta ahora le ha salido bien, pero es también el que más se está arriesgando, ¿sí? Es el que más se está arriesgando y quizás no sea la mejor decisión meter un crossplay con gente, qué sé yo, gente que juega en Android con gente que juega en PC, porque hasta ahora, y ya se ha demostrado la clara desventaja que tienen. Así que no sé esto a qué llevará. Cephon dice, el crossplay no es necesario, pero es inevitable. Supongo que sí. Yo lo que voy es que quizás este experimento es un poco apresurado, ¿no? Yo estoy ahora, por ejemplo, estoy hablando específicamente de Fortnite. Porque me asusta un poco. Bueno, ya ha demostrado Epic Games con el cierre de Paragon que no están tomando decisiones muy... muy inteligente, ¿sí? Yo no digo de que Paragon no generaba pérdidas, pero sí digo de que quizás podrían haber aprovechado el éxito que tuvo Fortnite y las ganancias que generaba para intentar levantar Paragon. Lo único que demostraron fue de que Paragon no le importaba una mierda y dijeron, pues si no nos da plata se cierra y ya está. No lo intentaron realmente, ¿sí? Lo digo yo que fui un usuario de Paragon, jugué muchísimo, tenía muchas horas en ese juego. Y noté cada etapa de evolución, ¿sí? La cosa es que ahora lo que están haciendo es quizás, digo yo, arriesgando un poco al Fortnite. O sea, están intentando meterle en todos lados, ¿sí? Lo puedo jugar, no sé, en mi cámara web, lo instalo y lo juego ahí. Sin tener en cuenta quizás el desbalance y la reputación que se gana en sí del juego. ¿Novedades del clan? ¡Sí! ¡Novedades del clan! He comprado platino hoy mismo porque me salió el descuento, así que hoy mismo enviaré el emblema del clan y en cuanto haya una actualización ya tendremos emblema y podremos todos juntos entrar. El clan ya tiene todo. El clan tiene con las salas necesarias para llegar a construir los laboratorios. Tiene los laboratorios ahí funcionando. No hay ninguna investigación, pero eso lo vamos a hacer entre todos, ¿ok? ¿Qué va a pasar con el clan? Quizás para la semana que viene ya esté disponible para todos. Y ¿cómo es? Voy a darle a todos evidentemente la reputación dentro del clan necesaria para que lo hosteen cuando quieran, ¿sí? Las modificaciones evidentemente las voy a seguir haciendo yo. Vamos a debatir un poco ahí, no sé. Quizás cree un server de Discord para esto, ¿no? Ahora sí sería conveniente. Para ver más o menos ideas de qué construir y demás. Recuerden de que los recursos en Warframe serán fáciles de conseguir, pero el clan requiere, para tenerlo en condiciones realmente, como los clanes grandes, requiere muchos recursos y nosotros vamos a ser pocos. ¿Sí? Hay mucha gente interesada, pero de esa mucha gente no sé cuántos realmente serán. Entonces, más allá de tener el emblema del clan, que de por sí es muy bonito, me gustaría que el clan crezca y que el clan sea tomado en serio, ¿sí? Así que eso, quizás para la semana que viene ya tengamos el emblema.
Sí, es cierto lo que dice Dracon, ¿eh? Romper las barreras de las en sí las barreras del de los videojuegos en general, de la guerra de consolas y demás, sería un gran paso. Creo que sería uno de los pasos más importantes que puede tomar la industria, porque ahí todos tendríamos acceso a todo y no sé, hay muchas joyas que nos perdemos por culpa de no tener consolas o gente que solamente tiene consolas y no puede jugar juegos que solamente están en PC, experimentarlos. Fortnite en smartwatch. Sí, no hay problema, Ian. O sea, por eso justamente digo. De que el. Hay gente interesada en el clan, pero todavía no son tantos, ¿ok? Así que tampoco hay mucho apuro de hacer el clan ahí super serio y recontra modificarlo para que ustedes entren y vean un super clan super montado, ¿sí? La cosa es que sea funcional, que tenga las cosas básicas, comercio y laboratorio sobre todo. Y esto está enfocado más que nada para la gente. Uno, que no tiene clanes aún, que no está metido en ninguno. Y dos, que quiera tener sobre todo el emblema del canal en su Warframe, ¿sí? Ya el resto se va a ir construyendo en cuanto la cosa avance. Ahora pusieron no solamente mejoras para que sea más fácil editar los clanes y, ¿sí?, personalizarlos, sino que también nuevas salas y nuevos adornos ahí con temáticas de las facciones. Estaría muy bueno poder tener todo, ¿sí? Poder tener todas las salas, por más inútiles que sean, ¿sí? Pero por ahora, como digo, es un recinto muy pequeño con lo básico. Tendrá 4 salas, 5 salas, y para colmo la mayoría de las salas son pasillos. O sea, para tener la sala más grande, que tenía más puertas, y así tener todos los laboratorios juntos accesibles desde una sola sala, necesitaba construir otra sala, y para esa otra sala necesitaba otra sala, y así es una cadena que me obligó a poner salas innecesarias. Que bueno, para también no hacerlo tan feo, porque si era por mí ponía el típico la típica encrucijada esta, la típica sala que es una cruz que tiene 4 puertas, y así iba conectando esas salas, y en cada puerta de los laterales ponía acá un laboratorio, acá otro, y luego en la puerta de enfrente ponía una conexión a otra sala en cruz, y así. Yo tengo un clan que es así, ¿sí? Pero porque no voy a tocarlo, no voy a personalizarlo más, y solamente está ahí para mi uso, solamente estoy yo y ya está, ¿sí? Pero este clan, como va a entrar gente, de a poquito, me gustaría que sea un poco más digno, ¿ok? Que no dé vergüenza ajena tener que, no sé, invitar a alguien para comerciar a ese clan y que sea lo que es ahora, que es bastante basicón. Pero bueno, de a poco y todos juntos. Se me acaba de ocurrir una idea para los clanes. Los miembros de alto rango podrán tener una habitación personal como la de la nave y podrán personalizar como ellos quieran. Oh, quizás en un futuro. Artanis, ¿cómo estás? Quizás, por ahora yo voy a ser el único que pueda personalizar y qué sé yo. Evidentemente las investigaciones pueden empezarlas ustedes, las del laboratorio. Y eso, sí. Pero lo que va de agregar salas, ese tipo de cosas, por ahora, mientras somos pocos, voy a ir haciéndolo yo. Y ya veremos en un futuro. Y al final, estamos a 1:08. No he cumplido la misión, señores. Me he pasado los 40 minutos, no sé por qué, simplemente hablando. Lo vamos a dejar acá antes de que acá empeore el tiempo. Me caiga un rayo en la pelada o algo así. Esto se resube a YouTube mañana, así si quieren verlo con mayor calidad. Gracias por pasarse, felicidades a los que ganaron. Hola y chao a los que recién llegaron, lo siento. Han llegado tarde, sí, Artani, lo siento. Nos veremos pronto, mañana es lunes, tenemos Fallout 4. Este martes no vamos a tener todavía ese directo que le estoy prometiendo de traer los juegos clásicos, porque no voy a estar en casa, lastimosamente. Va a pasar para el jueves, supongo. Así que lo dejamos por acá. Gracias por estar ahí, che, gracias por el aguante, como siempre. Me encanta ver cada vez más gente metida en esto, o sea, esperando los podcasts. Sé que pueden estar haciendo cosas más importantes, pueden estar mirando streaming de gente jugando realmente, para eso es Twitch al fin y al cabo, así que me gusta que se sumen, ¿sí? Me alegra mucho que les guste la idea y que se sumen. Nos vemos. Adiós.